Ya estamos listos. Bienvenidos, americanistas, a otro video más, otro noti más. Ya es lunes, inicia la semana e inicia con partido del AME. El América Femenil juega el día de hoy. Vamos a tener, por supuesto, el partido. Acabando el noti, cerramos y empezamos la transmisión del partido. Y por eso, el día de hoy, me acompaña Iván Abarque. ¿Cómo estás, Iván? Hola, hola, Mimo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí un placer ya. Ansioso por ver a las Aguilácticas, ¿no? En uno, yo creo que de los partidos más complicados que va a tener. Sí. Jornada 3, que llegó muy rápido, ¿no? Contra las campeonas, las Rayadas de Monterrey. Y va a ser, yo creo que una prueba ya de fuego, ¿no? Para ver realmente qué tan acoplado está las refuerzos. Y obviamente también ver, ¿no? El debut de Katy Killer en el Estadio Azteca. Para saber de qué estamos hechos, dicen por ahí, ¿no? A ver si es cierto que como ronca duerme la femenil. Pero bueno, vamos a platicar, por supuesto, de lo que está pasando con el América. Hay movimientos, no va a haber movimientos, hay mucha locura. Me preguntan por nombres que yo no tengo absolutamente, ni siquiera los conocía. Con eso te digo todo, ¿no, Iván? Pero bueno, vamos a empezar este noti hablando, por supuesto, de las damas, las chicas, las señoritas, que en un momento más, a las 7 de la noche, van a estar jugando. Partido que lo van a poder ver en TUDN Televisión de Paga y también en el Facebook y YouTube del Club América. Ahí donde lo van a poder ver y escuchar también. Aquí lo vamos a tener solamente con pura narración, pura voz. Y bueno, pues para los que nos quieran acompañar, pueden aplicar la que últimamente sí me han mandado. De hecho, mándenos, ¿no? Que nos manden la imagen, ¿no, Iván? Que nos mande. El otro día me mandaron un video donde están viendo el partido y con nuestra narración. Qué chulada, ¿no? Qué chulo. Hombre, que nos arroben también ahí para que le podamos dar retweet a esa. Sí, sí, sí. Fotos. Ojalá que nos puedan mandar a las cuentas de Iván y a la mía, Mimo el Águila, la voz del zurdo. Y bueno, pues ahí a ver si nos pueden echar la mano. Y bueno, pues también el día de hoy el América, Iván, descansaron. En Cuapa les dieron días de descanso, 2 días de descanso por esto que va a pasar, la fecha FIFA. Y bueno. El tema del día es que a Solari ya lo querían fuera, Iván. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la gente de la América? ¿Por qué lo quieren fuera a Solari? Pues al parecer no les está gustando el funcionamiento del equipo mismo. Después de lo que vimos el sábado, ¿no? Ya eso es realmente pues preocupante, ¿no? Ya creo que más allá de refuerzos, creo que un poquito más allá del tema de Baños, ¿no? Que seguimos pensando igual, obviamente, no es por defenderlo, jamás. Sin embargo, creo que sí es interesante ver que no hay, pues, táctica mismo, ¿no? Sí. O sea, empezamos a jugar de una forma y a pesar de que el Atlas modificó en el segundo tiempo, le pusieron ahí una doble marca muy interesante a Fidalgo, lo anularon, y pues el América no hubo respuesta, por ahí del minuto 60 quieren empezar a hacer cambios, expulsan a Viñas, no hay cambios otra vez, y simplemente hace cambios de hombre por hombre. Sí. O sea, cuando no hay una variante táctica y pues solamente saco a Viñas y meto a Henry. Yo sí. Al revés, perdón, saco a Henry y meto a Viñas cuando, pues, creo que era el cambio que menos se importaba, se tenía que apuntar armas allá en la media cancha. Y bueno, ¿no? Creo que también por eso la gente está muy molesta. Sin embargo, también, hoy el humo que hemos visto en redes sociales es increíble, ¿no? Increíble. Por ahí me estuvieron a mí también preguntando, oye, ¿eso es cierto que hoy corren a Solari? Y yo así como... no entendí. No entendí, ¿eh? ¿No? La verdad es que no entendí el por qué correr a Solari. Bueno, pues estamos en la jornada 3. Sí, sí se ha hecho nada. No se ha hecho nada en estos dos últimos torneos y en el inicio de este. Pero bueno, no tienen... Bueno, para empezar, no tienen contemplada la salida de Solari. Solari está en su casa descansando el día de hoy. Mañana ya se presentan a trabajar. Y también hay que mencionar que la América va a apelar la roja, que para mí no era roja tampoco, en el caso de Viñas. Vamos a ver si pueden rescatar al uruguayo y que pueda jugar contra el equipo de San Luis. Ese partido va a ser el 5 de febrero. La América lleva 3 jugadores a la selección, lo que es Henry Martin, increíblemente. No tengo idea de por qué se llamó a Henry Martin. Aunque nos podemos dar una idea, ¿no, Iván? Que porque no hay jugadores mexicanos que se puedan mandar. Otro también sería Jorge Sánchez, que también no jugó nada bien contra el equipo del Atlas. Y Guillermo Ochoa, que cuando fue requerido, pues atajó lo que pudo. En el golazo nadie la paraba y en el segundo gol la pusieron en el ángulo. Imposible, ¿no? Sí, más creo que sí. Ahora sí creo que en los goles, creo que el menos culpable fue Ochoa. En el segundo gol totalmente una irresponsabilidad de Cáceres, ¿no? Tú como sí. Defensa central...
no puedes intentar adivinar, o sea, porque te ves muy mal, ¿no? Sí. En ese punto tienes que realmente aguantar, lo más puedas retrasar para que pues puedan llegar los demás jugadores de defensa. Y pues Cáceres intenta adivinar, se ve muy mal y pues le deja a este chico, ¿no? A este, y lo peor de todo es que un novato, Mimo, un novato de Atlas sí. Entra y le hace esa recepción de crack. Sí, lo decíamos ayer, ¿eh? Definitivamente Cáceres bueno, no puede volver a jugar de titular. No puede volver a jugar de titular con Jorge Merea ahí y con Jordan Silva, que anda en bastante buen momento. Y bueno, también otro de los... Vamos a entrar ya de lleno antes de pasar ya directo al partido de las niñas. El día de ayer, Caixinha, a pesar de haber perdido el partido contra el Necaxa, increíblemente, de esos partidos rompequinelas por completo, sale en la noche a mencionar un detalle que es importante para el americanismo, porque escuchen lo que dijo. Bueno, hay cosas, empezando por la segunda, hay cosas de tema interno que tienen que ver con momentos en que se puede pasar esa información. Creo que no seré yo que tenga que pasarla, pero muchas veces los rumores pueden tornarse verdaderos, ¿no? En relación a los delanteros y a cualquier... No voy a ser yo quien dé esa información, dice Caixinha, y que todos los rumores se pueden convertir en verdad. Tampoco está asegurando que va a llegar a la América, y ni por supuesto no hay todavía nada asegurado. Lo que sí es que esa negociación, como lo habíamos manejado en los notis, no ha terminado, porque mucha gente ya la dio como terminada. No ha terminado, sí está de alguna manera complicado porque se pide más dinero y no es el tema de Santos América, América Santos, el tema es el representante de Otero, que es el que estaba pidiendo más dinero, pero por ahí parece que la América está negociando el detalle. Caixinha ya comentó, no jugó Otero tampoco, pudo haber sido una de las cosas para poder negociar también al jugador. Oye, por favor, no, que no juegue, aunque esté disponible y se puedan hacer las negociaciones, aunque jugara. Pues también pudo haber sido el hecho de que, por favor, no me lo metas a jugar porque si se lesiona, se nos puede venir todo abajo. Todo apunta a que se pueda dar, Iván. Se pueda dar se pueda dar el traspaso de Juan Otero al América. Pero ¿quién es Juan Otero, Iván? ¿Quién es Juan Otero? ¿Por qué podría llegar al América? Pues mira, sobre todo porque es un jugador que se desenvuelve en la posición que quiere Solari. Uh-huh. ¿No? Él puede jugarte perfectamente en cualquiera de las tres posiciones de adelante, te puede jugar como extremo izquierdo, incluso como 9, pero uh-huh. Su función principal es como extremo derecho. Okay. Este jugador, 26 años, 1.82, colombiano, uh-huh. ¿no? Y que pues cosas interesantes, ¿no? que se pueden marcar, tal vez sus números no son tan impresionantes, Mimo, sin embargo es un jugador que sí domina ese extremo. Sí. Y bueno, su valor más alto del mercado fueron en su mejor momento 4 millones de euros. Y en estos momentos, según Transfermark, está en 3.5 millones de euros. 3.5 millones es el costo que tiene Juan Otero. Que insisto, no está cerrado tampoco todavía, pero no se ha caído la negociación. Ayer no jugó, ya escucharon a Caixinha. Y todavía es muy probable que llegue al América. Hay que esperar. Si no es él, tienen más baraja. De todos los nombres que ustedes están poniendo en el chat, les voy a contestar con toda la tranquilidad del mundo y toda la... ¿cómo lo podríamos decir, Iván? ¿Cómo le podemos decir? Bueno, sinceramente... Con toda la honestidad, ¿no? La honestidad y sinceridad. No conozco a ninguno, se los digo de verdad. No tengo absolutamente nada de esos jugadores. No tengo nada, literal, no tengo nada. Lo único que tengo es que me están llegando muchos mensajes, eso sí, preguntando por ellos. Pero hay unos que sí están totalmente fuera del alcance de la América, como Carles, que es el jugador que está en la Roma, si no mal recuerdo. Carles Pérez se llama, Iván, así se llama. Sí, ¿no? Carles Pérez. Carles es Pérez, correcto. Que está en la Roma y que él, tengo entendido, va a moverse de equipo, pero allá. O sea, le han preguntado por él, pero la Fiorentina creo estaba preguntando por él o algo así. Pero no tengo absolutamente nada de ninguno, ¿eh? Lo de Douglas Costa menos, y Douglas Costa ya tiene rato en el ámbito de humo del Internet de la América. Pero nada, que Gremio ya quedó eliminado o de alguna manera se fue a la B, por ejemplo, y que ya terminó su contrato, bueno, pues eso sí sería interesantísimo que la América, como le contesté un seguidor, sería muy interesante que la América se fijara en alguien así, ¿no? Pero sinceramente yo no tengo absolutamente nada de esos dos nombres.
De ahí Álvaro Jurado se llama también, ¿no, Iván? Que el mismo TUDN confirmó en el Partido de la América que no había ningún, que no está ni en el radar, ni que habían preguntado por él, ni nada por el estilo. Y así van a seguir saliendo nombres, ¿no? Así que yo en este momento les puedo decir con toda seguridad, no tengo nada, honestidad total, como dice Iván, no tengo nada de ellos. Pues, si no se cierra lo de Otero, pues podríamos buscar o analizar o preguntar por estos jugadores, pero sinceramente yo no tengo nada. Y también en el caso de que se de dos jugadores, porque la gente dice que son dos. Bueno, la única manera para que llegaran dos jugadores al América sería que se fuera uno más, Viñas, Roger o Bruno, que son los tres candidatos a salir. Los tres seguro saldrán del América en su momento, esto viene seguro, o sea, a lo más en el mes de junio. Pero en el mercado actual, Viñas solamente se mueve a Europa, hablado por su representante, lo dijo textualmente, él no se mueve del América, en México no se mueve, pues. En el caso de Roger Martínez, otra vez, Iván, otra vez, ahí viene Boca Juniors a hablar y hablar y hablar, pero dicen que sí quieren a Roger Martínez en este mismo mercado, que se cierra el 1 de febrero. Y Bruno Valdés, que lo siguen poniendo, también la gente lo sigue poniendo como fuera porque no ha jugado, que porque lo que yo tengo de Bruno es que está lesionado y que ha tenido mucha molestia y que no lo iban a arriesgar para absolutamente nada en este partido contra el Atlas que se perdió. Así que si en alguno de los tres sale, se podrían ir por dependiendo del que salga. Un defensa no va a llegar ya, si se va Bruno sería un delantero, si se va Roger se podría sumar a un delantero o un extremo, ¿no? Así es lo que se tiene. Y también, de hecho, en la transmisión del sábado, hecha por TUDN mismo, también estaban comentando ahí mismo, ¿no? Que los nombres, bueno, que más bien que iban. Estaban buscando, si en dado caso se caía eso, un español. Sin embargo, no hay nombre todavía, No. ¿no? De ese español. Y es lo que dijeron ahí mismo en TUDN, ¿no? Sí, la gente Sin de Tuna. embargo, recuerden que al mismo TUDN ya se le cayó un fichaje, dicho por ellos. Ellos Sí. mismos ya daban por hecho que llegaba Pablo. que llegaba un jugador, ¿no? Que llegaba este Pablo Solari. Y a la mera hora, sopas, se cayó todo, ¿no? Entonces, Sí. hay que esperar, ¿no? Incluso te están preguntando aquí en el chat, ¿no? Porque también yo vi ese Twitter de John Sutcliffe, que puso que según esto el jugador llegaba hoy. ¿No? Si mal no recuerdo, así decía el Twitter, No, que lo iban que a ya se le iba a buscar dar, ¿no? Que por fin se le iba a o que cubrir. ya se le iba a dar, ajá, o que ya se le iba a dar. Y que por todo lo que está pasando, todo el mundo está moviendo con Juan Otero, ¿no? Así Porque es. Es lo que más apunta también. por Sí, otro nombre, yo creo que lo sinceramente ve. nada. Sí, yo creo que va a ser lo más lógico y lo más rápido, ¿no? Porque Sí. al final de cuentas no es lo mismo un viaje desde España a un jugador que ya está aquí. Viajas nada más desde Coahuila, Sí. viajas a la Ciudad de México, ya tienes su visa de trabajo, ya podría ser registrado y de inmediato podrías utilizarlo ya para la siguiente jornada, que recordemos que el América vuelve a jugar hasta el 5 de febrero, Sí. la jornada 4, y ahí tal vez ya lo podamos ver. Y pues ver si también, yo creo que también lo que la afición está molesta mismo es que qué rayos pasa con Diego Valdés, ¿no? Sí, es lo que te digo. La gente lo está poniendo al grado de que se va a ir, de que tiene ofertas. Yo hace como un mes habíamos mencionado que tiene ofertas que era del fútbol mexicano, que no eran los Tigres, y que por ahí se podría hablar de la MLS incluso también. Las ofertas por Bruno tienen que llegar fuerte porque es un jugador, pues uno de los más. Ahorita actualmente ya se convirtió en uno de los mejores pagados de la América. Pero con la reducción de los salarios que hubo por el tema de pandemia, pues también por ahí puede haber una salida en el caso de Bruno. Lo que yo sé es que tiene molestias y de que sí entra en planes de Solari. De ahí a que lo quiera o no, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque ya cada quien podría decir, él sabe perfectamente lo que hace. Pero si sale Bruno, le abre la puerta a un extranjero más. De no salir y de nada más y nada más se da lo de Otero, se acabaron las negociaciones con algunos otros jugadores. Porque no puede llegar ya debido a que ya no hay plazas de extranjeros libres. También eso hay que aclararlo. Siempre y cuando fuera mexicano, como en el caso de Arreola, que era México norteamericano, ahí sí se podría, siempre y cuando sea mexicano. Si no, se acabó, ¿eh? O sea, adiós.
Sí, es triste y bueno, y aparte también seamos sinceros mismo, ¿no? Para cómo han estado, yo creo que si se va Bruno, yo creo que olvidemos traer un segundo refuerzo extranjero, porque para lo lento que están haciendo las visorías y para lo lento que están negociando, yo creo que ya sería mejor esperar, no gastarte tal vez esa contratación para que la puedas hacer mejor, ¿no? Para el verano, porque si no vamos a volver a caer lo mismo. Recuerden, señores, ya el próximo, este domingo, se acaban las contrataciones, ¿eh? El Ya primero, este ¿no? domingo es 1 de febrero. O sea, ya nos queda Okay. literal martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Sí. para poder hacer algo. Incluso el mismo domingo se podría hacer algo, pero nos quedan 5 días, mismo. Y para lo lento que ha estado la directiva, Sí. creo que pensar en dos, creo que sí sería un poco complicado, ¿no? No, Cualquier y cosa por puede pasar, supuesto, también por supuesto suena en el difícil. detalle de Boca Juniors, ¿no? Que si realmente quieren a Roger, tendría que ser a más tardar el miércoles, porque el América tendría que estar ya negociando con otro jugador, ahora sí, y ya tenerlo li literal listo para que se va Roger o se va Bruno y llega el que falta y el otro. Pero ahorita, y no, por supuesto, lo que habíamos platicado, que aquí no tiene ninguna oferta, que llegaron con ofertas muy bajas, pero que el América estaba pidiendo pues una muy fuerte cantidad de dinero por Pedro Aquino. Y por lo mismo, faltando una semana, no vas a desprenderte de gente en el plantel que lo tienes como titular, ¿no? En este caso, Roger Martínez podrías desprenderte de él, pero siempre y cuando ya tengas al sustituto, si no, no hay manera, pero por ningún lado, ¿eh? Así que pues eso es lo que se sabe en este momento, lo que yo tengo es eso, es Juan Otero, es el que tengo, el único que está en pláticas reales es Juan Otero, y de ahí pues han salido millones de nombres, ¿no? Sí, millones de nombres que sabemos que son deseos, ¿no? También muchas veces de la afición, lo cual es válido. La tendencia es que no quieren a Otero, no se les hace un fichaje realmente para el América. En ese aspecto creo que también los números no lo ayudan para nada, ¿no? No es como, por ejemplo, Zendejas, ¿no? Que todavía Zendejas podías voltear y de repente ves los números y dices, oye, interesante, ¿no? El sábado creo que dio un buen partido, ¿no? Creo que puede dar más, sin embargo, se vio interesante. No le podíamos exigir más a Zendejas. Lleva una semana entrenando y aún así jugó y creo que lo hizo bastante bien, pero realmente ves los números de Otero, este mismo yo ahorita que estaba viéndolo, y pues son No cumple, ¿no? números. O sea, no se cumple con el perfil que uno está buscando. No, o sea, un gol y dices, Sí, no, y bueno, o deja tú eso, sea. pues lo que necesitamos son asistencias también. Él como tal no Y es sí, delantero, él es así extremo. es. Te puede ayudar con Un goles, gol, claro, pero claro, pues un no gol tenemos. y creo que no tiene asistencias, ¿eh? O sea, muy poco de este jugador y bueno, ¿no? No Es. cumple, definitivamente no cumple con el perfil. Pero ya sería, esto ya, a partir de este momento, que por cierto es primero el martes es primero de febrero, El martes, este, exacto. pero pues no cumple con el perfil, tenemos una semana y ya son compras de pánico, esto ya es compra de pánico, no tendría que haber pasado esto, se cayeron muchas negociaciones, dos que estaban amarradas se cayeron, se hicieron públicas, que fue lo peor, y bueno, pues ahora se está buscando con desesperación ya de plano al jugador. Y pues la vieja confiable puede ayudar otra vez y no estoy de acuerdo porque me dicen, no, es que te ves como que estás de acuerdo, para nada y mucho menos Para por Juan nada. Otero, pero lo que yo quiero es tener el plantel, ahora lo que el América pues obviamente ya va a tener ahora sí sin ningún problema es el 5 de febrero al plantel completo con todo y el extremo que estaban pidiendo para enfrentar al San Luis. Exactamente, y bueno, pues creo que nada nos debe sorprender, Mimo, porque recordemos que justamente con estas compras de pánico fue como llegó Lainez, fue como llegó el Mono Osuna, fue como llegó Fernando Madrigal. Entonces, cada temporada nos están haciendo esto, ¿no? De que ya de último minuto cierran un refuerzo, pues, de estas características, ¿no? Que no cumple con el perfil para jugar en el Club América y bueno, ¿no? Simplemente lo que, pues, resignación, ¿no? Si llega Otero, pues no quedará nada más que darle El lo beneficio que a de la todos, ¿no? duda El beneficio de y la duda. En una de esas se crece. En una de esas le sacan ahí provecho, ¿no? Y bueno, sin embargo, se ve complicado que jugadores de estas características, ¿no? Sí, otra estaba confirmando mismo, en efecto, en todo lo que lleva en la Liga MX, solo lleva un gol y cero asistencias.
Qué O sea, pésimos, no, no, qué pésimas noticias nos estás dando, Iván, no, porque son pésimas noticias. En sí. 1.583 minutos que Digamos que lleva. es lo que está O disponible sea, del equipo de Santos y pues es la compra de pánico, necesitamos gente y vámonos, ni modo. Es que sí. no hay de otra. Al haberse caído jugadores importantes, hace que compres así, no hay de otra manera. Sí. Entonces, pues ahora nos tenemos que, como dice Iván, ni modo, ¿no? Como dice por acá, ni modo no, a darle el beneficio de la duda y esperar que en el equipo del América realce su carrera y pues meta asistencias, meta goles, porque un extremo derecho tiene que aportar al marcador, a los puntos del equipo. No es defensa, así que pues tiene que aportar. Incluso Bruno Valdés ha aportado más que él en toda su historia. Entonces, pues, Eso sí, y por mucho, por por mucho. O sea, mucho. 21 partidos, un gol, cero asistencias. Ese es el refuerzo Del que, según América. indican las tendencias, Solari pidió El y hecho que de él que no está de haya acuerdo. jugado, ¿no? El hecho de que no haya jugado ya te da mucho de qué hablar y por supuesto también lo que dijo Caiciña, que ya escuchamos, te da demasiado, demasiadísimo de qué hablar. Así que pues nos vamos a trasladar al partido para toda la gente que se quiera quedar. Vamos a cortar la transmisión del Noti. Agradecemos a Iván que estuvo invitadazo el día de hoy en el Noti Águila. Y bueno, para los que quieran escuchar la narración con nosotros, vamos a estar aquí abriendo un nuevo video. Para empezar ya de lleno con las damas, las chicas, las señoritas, que ahora sí el tridente, Katy Killer, Sarita y también la bonita Daniela Espinosa estarán de inicio junto a Scarlett, Karen, Yanely, Kim, también Kim. hoy No, aparece hombre. Kim de inicio, o sea. Un partidazo nos espera. Los vemos en unos 2 minutos y estamos de regreso para que empecemos la transmisión del América contra el Monterrey. Yo soy Miguel Águila, les mando un fuerte abrazo de gol. Gracias, Iván. Ahorita nos vemos, amigo. No nos despedimos y ahorita nos vemos ahí. Saludos a todos y nos vemos para el partido.